La ley de expropiación ya tiene sanción en la Cámara de Diputados, sanción en la Cámara de Senadores. Esta semana el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, previa firma, envían al Ejecutivo, que tiene seguramente 2 a 3 semanas para sancionar la ley. Si Cartes no veta la ley, prácticamente queda sancionada y los campesinos deberían entrar en un proceso, digamos, de ocupación de las tierras en este proceso de negociación con el INDER. En el caso que vete la ley, comenzamos el problema de nuevo.